Viven conforme a la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, sino también en la familia. La iglesia es débil muchas veces porque la familia es débil. En vez de seguir el ejemplo de Cristo, en vez de seguir los principios bíblicos, hemos aprendido del mundo. Y por causa de nuestra falta de conocimiento, la familia y el creyente se destruye. La semana pasada nosotros estudiamos en Efesios capítulo 5, Génesis capítulo 1, acerca del papel del hombre, el rol del hombre en la familia. Vamos a, de vez en cuando, vamos a volver a este tema, pero hoy día vamos a pensar más en las mujeres. La semana pasada yo enseñé, exhorté a los hombres. Ahora voy a seguir haciéndolo, pero también hoy día vamos a hablar de la esposa. Y en la semana que viene, Dios mediante, vamos a estudiar acerca de los padres y los hijos. Y es un, si pueden venir, deben venir. Porque yo veo en el día de hoy que la familia muchas veces es como un circo, donde los niños son los que lideran, que controlan. Y no debe ser así. La familia debe ser un lugar de paz, un lugar de amor y un lugar de disciplina y obediencia. Cuando los niños corren, caminan, juegan, griten como salvajes, hay problemas en la familia. Y el problema principal es el padre. Es el padre. Pero hoy día vamos a hablar más del papel de la esposa. Vamos a empezar en 1 Pedro, capítulo 3. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotros mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos, hermanos. Padre, nos presentamos ante de ti esta tarde en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, nuestra necesidad más grande es ser conformes a la imagen de tu Hijo, no solo en la iglesia, Señor, sino también en la familia. Señor, hemos aprendido tantas cosas antibíblicas. Ayúdanos, Señor, a crecer en la sabiduría, a rechazar los pensamientos mundanos y dañinos y recibir como leche pura, Señor, la sabiduría de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser transformados
no conforme a las doctrinas, herejías de este mundo, sino conforme a la palabra de Dios, para que nosotros seamos ejemplos de tu gracia, no solamente como hombres o mujeres, sino como matrimonios y familias. Y Señor, ahora ayúdame también, Señor, a hablar en español, a comunicar, Señor, las verdades de tu palabra. Y Señor, yo te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Versículo 1. Asimismo, vosotros mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. En la semana pasada nosotros estudiamos un poquito acerca de lo que significa que el hombre es cabeza de la familia. El hombre tiene autoridad en la familia como cabeza, pero no como César, sino como el Señor Jesucristo. Nosotros como hombres, como cabezas en la familia, debemos vivir vidas muy sacrificadoras, usando nuestra autoridad para bendecir a nuestras familias. Muchos hombres en el día de hoy usan los textos bíblicos para manipular y oprimir a los demás. No debemos ser así. ¿Qué significa que soy cabeza, que tengo autoridad en mi familia, que yo soy responsable? Yo tengo que leer las Escrituras más. Yo tengo que orar más. Yo tengo que trabajar más. Yo tengo que reflejar la vida y la gloria de Cristo más. Es mi responsabilidad guiar a mi familia, no solamente por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios, sino también por medio de mi ejemplo. Es muy fácil predicar, porque la gente solamente escucha tus palabras y quizás cree que eres hombre de Dios. Es más difícil discipular a creyentes en discipulado personal, porque pueden ver algo de tu vida. Pero es aún más difícil vivir dentro de tu familia, porque allí todos tus errores se manifiestan. Hermanos, de nuevo, mira lo que ha pasado. En solamente 5 minutos íbamos a hablar acerca de la mujer, pero nos encontramos hablando del hombre. ¿Por qué? Es bíblico. La familia depende del comportamiento del hombre. ¿Qué significa ser cabeza? ¿O qué significa someterse a su esposa, a su esposo? Significa lo siguiente: que debes honrarle, debes respetarle, debes reconocer que en la familia él tiene autoridad. ¿Cómo debe el hombre responder? Con amor, misericordia y sacrificio. Por ejemplo, como dije la semana pasada, si tenemos que tomar una decisión en la familia, una decisión importante, yo no voy a tomar la decisión nomás así, sino voy a hablar con mi esposa. Si mi esposa y yo estamos de acuerdo, entonces vamos a hacerlo. Si ella no está de acuerdo, para mí es una luz roja, ¿no? Que debo orar más, debo buscar más consejo. Debo orar más con ella y conversar más con ella hasta que lleguemos a un acuerdo. Pero ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo y hay que tomar la decisión? Entonces es mi responsabilidad tomar la responsabilidad, tomar la decisión. Y si estoy correcto en mi decisión, no debo gloriarme ante ella. Y si estoy equivocado, ella no debe gloriarse ante mí. Esposa, es muy difícil ser la autoridad en una familia. Es muy difícil ser el hombre en la familia. El hombre tiene que tomar muchas decisiones y el hombre no es perfecto, se va a equivocar. Si quieres hacer daño a tu marido,
si quieres hacer daño a tu familia, si quieres hacer daño a tus hijos, entonces cuando tu esposo se equivoca, tú simplemente tienes que estar detrás de él, quejándote, acusándole y haciendo que su vida sea una miseria. Es difícil ser hombre, es difícil ser la autoridad en la familia. Cuando tu esposa se equivoca, tú debes animarle, seguir respetándole, para que él venga a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que él llegue a ser el hombre que debe ser. No vas a transformar a tu esposo por medio de criticarle, por medio de pelear contra él. No vas a transformar su vida así. Él nunca va a llegar a ser como Cristo con una esposa, con un espíritu crítico. Nunca. Si tú quieres que tu esposo sea el hombre que debe ser, tú tienes que ser un instrumento del Señor en su transformación. Y tú puedes ser un instrumento solo por medio de someterte a las Escrituras y portarte como dice las Escrituras. Ahora, dice, asimismo vosotros mujeres estad sujetas a vuestros maridos. La palabra asimismo aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque conecta este texto al texto que lo precede. En capítulo 2, Pedro está hablando del sufrimiento del cristiano y cómo el cristiano debe responder al sufrimiento. Vamos a leer versículo 20 de capítulo 2. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotros mujeres. Entonces, ¿qué nos está enseñando Pedro? Primeramente, él está hablando a los creyentes que estuvieron sufriendo cosas horribles del gobierno romano y también de los judíos. Hasta algunos habían muerto como mártires. En medio de la persecución fuerte, ¿cómo deben los cristianos responder? No debemos pelear, no debemos maldecir, no debemos ponernos en contra de los que nos persiguen, sino debemos someternos a la soberanía de Dios. Y como Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, debemos orar por los que nos persiguen, debemos bendecir a los que nos maldicen. Y ahora él cambia, dice, esposas, igual. Cuando tu esposo no se porta como un cristiano maduro, ¿cómo debes responder? ¿Peleando? ¿Faltándole respeto? ¿Discutiendo fuerte con él? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo debes responder? Si nosotros tenemos que someternos a la persecución de las autoridades,
de los que quieren tomar nuestras vidas. Entonces, ¿cuánto más debemos nosotros responder correctamente en el matrimonio? Y aquí es donde encontramos el problema. Dios no te ha dado lo que mereces. Dios no te ha dado lo que mereces. ¿Qué mereces? El infierno, la ira de Dios. Tus mejores obras, ¿qué merecen? El infierno, la ira de Dios. Dios no te ha dado lo que mereces. El problema en el matrimonio es, el esposo cree que debe dar a su esposa lo que él piensa que ella merece. Y la esposa responde al esposo conforme a lo que ella piensa que él merece. Y es la fuente de todas nuestras batallas. Básicamente el hombre dice, si mi esposa me respeta, yo la voy a amar. Y la mujer dice, si mi esposo me ama, no, yo me voy a someter a él. Es una mentira. Estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Tú estás diciendo que tú vas a obedecer si tu esposo o tu esposa se porta bien. Pero Dios siempre se porta bien. Dios nunca te ha fallado y rehúsas someterte a él. Hay algo que tienes que ver. Dios es el centro del matrimonio y yo debo portarme conforme a lo que Él me dice, no conforme a lo que mi esposa merece. Un hombre dice, bueno, cuando mi esposa me respeta, entonces yo la voy a amar. Pero aquí es el problema. Siempre la esposa va a fallar. El respeto de la esposa nunca va a ser perfecto. Entonces el hombre siempre tiene excusa para no amar a su esposa. De la misma forma, si una mujer dice, yo voy a respetar a mi marido cuando él me ama, pero su amor siempre va a tener fallas, siempre. Y siempre la mujer va a tener excusa para no respetar a su esposo. Pero aquí es lo que tienes que entender. Es Dios que está demandando estas cosas de ti. Es Dios. Y Él nunca te ha dado excusa para tu desobediencia. Yo tengo que amar a mi esposa, aunque me parezca que no lo merece. Y ella tiene que respetarme a mí, cuando a veces no soy merecedor de su respeto. Y ahí es el problema. Nosotros pensamos que por medio de pelear, por medio de demandar nuestros derechos, que podemos arreglar nuestros matrimonios. Una pregunta, ¿una vez funcionó? Nunca, nunca, nunca. Tú puedes pensar cuántas veces que has peleado con tu esposo, demandando tus derechos, que él cumpla lo que un esposo debe cumplir. ¿Lograste algo? Nunca. Una pelea nomás. Una pelea. Llegando a una guerra. En vez de demandar nuestros derechos, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir la palabra de Dios. Debemos obedecer a Dios. Ahora, dice, asimismo vosotros mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados. Mira, hay personas que vienen a esta iglesia. Matrimonios que vienen a esta iglesia. El hombre y la mujer
confiesen a Cristo. Confiesen a Cristo. Dicen que no son incrédulos, sino que son creyentes. Pero aún así, la mujer no quiere someterse a su esposo, porque no es un creyente maduro. No es un creyente perfecto. Todavía tiene muchas fallas. Pero miren lo que Cristo nos está mandando en este texto. Él está diciendo, aunque tu esposo sea incrédulo, incrédulo, debes ganarle. No con tus palabras, no con tus argumentos, sino con tu comportamiento. Pero es mucho más fácil hablar que vivir, ¿no es cierto? Aquí podemos ver exactamente lo opuesto, lo contrario de lo que hacemos. Vamos a decir, no sé si puedo decirlo en español, pero vamos a decir que un hombre viene a mí y tiene una llaga, una herida bien fea en su frente. Y él dice, Pablo, mira, yo he ido a doctores en Perú, los Estados Unidos, y nadie sabe lo que es mi problema, de dónde viene la llaga. Mira, lo único que tengo ahora es orar. ¿Tú puedes orar y pedir a Dios que te muestre? Porque tengo una llaga en mi cabeza. Por supuesto, hermano, voy a orar. Pero también, no solamente voy a orar, soy un hombre muy práctico. Sin decirle nada, le voy a seguir. Una en la mañana, su reloj suena, ¡tong! Él se levanta, va a la pared y se golpea, ¡pum! Una vez, así, contra el cemento. ¡Caramba! Se acuesta de nuevo. A las dos, don, don. Se levanta de la cama, se da dos veces, pum, pum. Mediodía, 12 veces, don, 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 don. Al final, después de observarlo, solamente 24 horas, siendo el genio que soy, yo le digo, mire hermano, no soy médico, pero creo que he encontrado tu problema. Es muy sencillo, solamente tienes que dejar de pegarte y se va a sanar. De la misma forma, muchos hombres, muchas mujeres vienen a la iglesia, a los pastores, a los consejeros diciendo, tengo tantos problemas en mi matrimonio. Siempre problema tras problema con mi matrimonio, con mis hijos, con todo. Pero no es un misterio por qué. Muchas veces, hermanos, es simplemente porque estás viviendo totalmente, de una manera totalmente contraria, opuesta a las Escrituras. Y muchos vienen a mí no para recibir un consejo bíblico, sino para contar su historia y no más. Y después de compartir la palabra de Dios con ellos, no prestan atención y vuelven a lo mismo de nuevo. Hermanos, el problema es, necesitamos someternos a la palabra de Dios. Y tú dices, pero ¿qué pasa si yo me someto a la palabra de Dios y mi esposa no se somete? Bueno, no es, es un problema, pero no es tu problema. Tú has resuelto tu problema ante Dios. Tú estás viviendo conforme a su palabra y ahora le estás dando lugar a Dios para que Él obre en tu matrimonio. Vamos a Romanos capítulo 12 un ratito. Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a prestar atención a una sola frase. Dice,
dejad lugar a la ira de Dios. Deja lugar para que Dios obre. Me gustan los castillos, especialmente en Europa y diferentes partes del mundo. Si estoy predicando un sitio donde hay castillos, si puedo, trato de visitar a los castillos, ¿no? Pero hay algo interesante en casi todos los castillos. La primera puerta, en el primer piso, es gigante, ¿no? Como 20 hombres a la vez pueden entrar. Pero la escalera al segundo piso y la puerta en el segundo piso es más o menos de este tamaño. Ancho, angosto es, así. Angosto, así. Solamente un hombre a la vez puede subir. ¿Por qué? Esa es la razón. Si hay un ejército fuera del castillo, vamos a decir 1,000 hombres, y están atacando el castillo, y ellos tumban la primera puerta y entran, los que están dentro del castillo, ¿qué hacen? Suben al segundo piso. Vamos a decir que solamente hay 50 hombres en el castillo, pero 1,000 hombres han entrado. Pero aquí es la parte importante. La escalera es tan angosta que solamente un enemigo a la vez puede subir. Entonces un hombre con una lanza puede defender todo el castillo. Él puede pararse en la puerta pequeña, angosta, y defender todo el castillo. Así a veces es el matrimonio. De verdad. El hombre se cree el rey del castillo, ¿no? Su esposa viene como un ejército contra él. Ella tumba la primera puerta. Él corre y sube al segundo piso. Y está ahí con su lanza. Y la mujer con su espada de doble filo, o en otras palabras, su lengua. No, es bíblico. Y la mujer está peleando con su esposo, diciendo mientras pelea, Señor, ayúdame, peleando. Señor, ayúdame, peleando. Señor, ¿por qué no me ayudes? Peleando, peleando. Señor, ayúdame. Y el Señor está diciendo cada vez, dame lugar. Dame lugar. Solamente uno a la vez puede pelear con él. Y si, hija, si tú quieres seguir viviendo en desobediencia, entonces tú puedes pelear toda tu vida, como algunas de las hermanas, escuchando mi voz, han hecho. Tu matrimonio ha sido 20 años de pelea. ¿Por qué? Tu lengua, tu desobediencia. Tú vas a cambiar a tu esposo por medio de corregirle, por medio de criticarle, por medio de pelear contra él con tu lengua. Y mayormente el hombre responde de dos formas. Se pone violento o se aleja de la casa, evita a su mujer. Simplemente no quiere pelear más. Yo sé que tu esposo tiene la culpa muchas veces, pero tú tienes la culpa también porque estás viviendo en desobediencia. Tú crees que puedes cambiar a tu esposo por medio de tu lengua, pero la Biblia dice que puedes ser un instrumento en las manos de Dios para la transformación de tu esposo por medio de tu conducta. La semana pasada yo hablé acerca de la necesidad del hombre de morir a sí mismo, ¿no es cierto? También hay una necesidad que la esposa que se muera a sí misma y que viva en obediencia a la palabra de Dios. Dice,
Asimismo, vosotros mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra. Dios, mira, no es una coincidencia y no estoy tratando de hacer una broma. Es simplemente una verdad de este texto. Dios conoce a las mujeres. Él conoce a las mujeres. Mira lo que dice. Ganados sin palabra. Él sabe que la primera arma que tú vas a usar en tu batalla contra tu esposo es tu lengua, palabras. Y podemos reír, no, mira cómo somos. Nos reímos de lo que Dios ve como un pecado gravísimo. Así son las mujeres. Y así se van al infierno. Es un pecado que destruye matrimonios, que destruye a los niños. Hombre, tus niños están aprendiendo de ti. Mujer, tus niños están aprendiendo de ti. Un consejo que doy a mis hijos, porque ya tienen 18 años, los últimos 2 o 3 años, oramos por sus esposas y también les doy consejos, bastante consejos con respecto al matrimonio. Y una cosa que siempre les enseño es, debes observar la madre de la chica. Porque mayormente la chica se conforma al carácter de su madre. Y si la madre no se somete a su esposo, esta chica no se va a someter a ti. Y si la hija no se somete a su papá y no honra a su papá, ella no te va a honrar ni respetar. ¿Ves? Así es. Así es. Hay algo muy interesante, quizás puedo enseñar en otra oportunidad. ¿Cuántas de las madres aquí han enseñado Proverbios 31 a sus hijas? Levanten la mano. ¿No? Las mujeres, ¿no? Mayormente. ¿Cuántas de las mujeres han estudiado Proverbios 31? Levanten la mano. ¿Cuántas mujeres han enseñado a sus hijos Proverbios 31? Tú dices, no, Proverbios 31 es para las chicas. No, fue escrito para un muchacho. Yo enseño a mis hijos Proverbios 31, a mis varones, hijos, Proverbios 31. ¿Para qué? Para que vean qué tipo de mujer con la cual deben casarse. ¿Ves? ¿Ustedes pueden ver cuán antibíblicos que podemos ser? Siempre Proverbios 31, ustedes están pensando en las mujeres y las hijas, pero Proverbios 31 fue escrito a un muchacho, a un chico, a un varón, para que escoja una buena esposa. Dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Conducta, 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 conducta. ¿Cómo vas a transformar a tu esposo? ¿Por medio de tus palabras? No, nunca, jamás. ¿Por medio de tu conducta? Sí, tu conducta. Y una parte de la conducta es soportar y sufrir cuando él no se porta bien. Capítulo 2 de Primera Pedro. Ahora, mujeres, si yo llego a la casa, cansado, cansadísimo por causa del ministerio, y entro por la puerta y la casa no está bien ordenada, no hay comida,
y me enojo. Y digo a mi esposa, oye, mira, estoy trabajando todo el día, ¿qué pasa? La casa, un desorden, no hay comida. Y ella responde, ¿no? Pero tú, ¿quién eres tú? ¿No? Y ya peleando conmigo, ¿y qué pasa? Guerra, guerra. Y yo salgo vindicado, ¿ves? Pero si yo entro con mal genio, haciendo acusaciones, sin escuchar, sin pensar, y ella responde como Cristo, ¿qué pasa? Yo tengo vergüenza. Romanos de nuevo, capítulo 12. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Tu esposo entra por la puerta como enemigo. ¿Debes pelear con él? No, dale pollo o algo. Para que coma y no se queje. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Le vas a avergonzar. Mejor dicho, Dios le va a convencer. Dios le va a mostrar su pecado y va a tener vergüenza por medio de actuar bíblicamente. Mira, yo conozco muchos predicadores que predican en la calle, aire libre. Y pueden estar ahí predicando, personas están insultándoles, tirando cosas, basura, todo. Y el predicador se gloría en el hecho de que está sufriendo, ¿no? Por Cristo. Pero el mismo predicador vuelve a la casa y su esposa no se porta bien, se enoja. Sale indignado. Mira la hipocresía. Podemos sufrir los ataques de los enemigos como Cristo, pero no podemos responder bíblicamente a nuestras esposas y sus debilidades. El comportamiento es lo que da vergüenza al pecador. Y tiene también, mira, en Romanos, vamos a verlo de nuevo, Romanos capítulo 12. Dios dice en versículo 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De verdad está hablando de ira. Pero es muy interesante que Él dice esta frase, ¿no? En el contexto también de versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Y qué va a pasar? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Que Dios no solamente va a obrar con ira, pero quizás va a obrar con quebrantamiento. Ahora que tú has dejado de pelear con tu esposo, el Señor se mete y pelea con él para mostrarle su pecado y para obrar la transformación en su vida. Considerando versículo 2 de 1 Pedro capítulo 3, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mujeres, la semana pasada yo hablé con los esposos diciendo que la necesidad más grande de su esposa era el amor y la seguridad del amor bíblico. Hermanas, la necesidad más grande de tu esposo es respeto. Respeto. Si mi esposa me respeta, entonces ya, nada me puede desanimar. Pero si ella no me respeta, entonces no puedo.
Llego a ser un hombre muy débil. La mayoría de las mujeres, la mayoría de las hermanas no respetan a sus maridos. Y puesto que vives en una relación muy cercana con tu esposo, vamos a decir 5, 10, 15, 20, 30 años, tú has visto tantas fallas en él, pero en vez de perdonarle, tú has guardado cada falla, como has escrito en un libro, ¿no? Cada falla. Y siempre, siempre tú vienes a él. Mira. Ah, sí, ahora estás tratando de hacer esto, pero ¿recuerdas hace 10 años intentaste lo mismo y fallaste? ¿Recuerdas 15 años atrás? ¿Ayer recuerdas? Felicitaciones, estás destruyendo a tu esposo. Felicitaciones, hermana. El hombre sabe que ha fallado, él sabe. Es difícil tomar muchas decisiones. Es difícil manejar una familia, el trabajo o el ministerio. Es difícil. Y un hombre comete muchas fallas. Y muchas veces el hombre se sienta en la noche a solas sabiendo que ha fallado. No es una bendición cuando su mujer viene todos los días con lo mismo, porque ella, en vez de ser instrumento de Dios, ahora es instrumento de Satanás. Y no viene para dar vida, sino para matar y destruir. Detrás de cada hombre grande es una mujer que lo respeta, que lo respeta. Nosotros somos una cultura, la cultura peruana, la cultura mía en Estados Unidos, no sabemos nada de respeto. No respetamos nada. No respetamos a las autoridades del gobierno porque decimos, y a veces es verdad, que son tan corruptos. No respetamos a las autoridades en las iglesias porque muchos son corruptos. No respetamos entonces al esposo, no respetamos a la esposa, no respetamos a los padres. Algunos de los niños acá, si ustedes estuvieran viviendo durante el tiempo del Antiguo Testamento, la comunidad les matarían por su falta de respeto a sus padres. No somos un pueblo, una cultura que sabe cómo respetar. Pero ¿cómo van a aprender? Solo por medio de ver el respeto entre un hombre y una mujer. Algunos de los chicos aquí, mira, hombre, algunos de tus hijos, no respetan a su madre. ¿Y por qué? Tú no respetas a su madre. Y algunos de las hijas y hijos no respetan al padre. ¿Por qué? La mamá no respeta al padre, a su esposo, gritando, quejándose, hablando con los niños contra el papá. Felicitaciones. Pueden venir a la iglesia, pero tienen una familia mundana. No hay ninguna diferencia. Los conoceréis por sus frutos, no en el culto, sino fuera del culto. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Sabe qué, hermanos? A veces
antes de entrar en una iglesia, porque predico como predicador itinerante, muchas veces antes de entrar en una iglesia yo tengo que orar que el Señor me guarde de las hermanas y su manera de vestirse. No, como yo predico en la calle, no, debo orar así, ¿no? En la calle cuando estoy predicando, porque la calle está llena de gente mundana, mujeres mundanas. Pero cuando uno tiene que tener cuidado en la iglesia, hay problemas. Y me parece que nadie quiere hablar de estas cosas, pero sí, yo sí quiero hablar de estas cosas. Amén. Hermanas, mira, si tu ropa es un marco para tu cara, está bien. De la cara resplandece la gloria de Dios. Pero si tu ropa es un marco para tu cuerpo, eres sensual y Dios odia lo que estás haciendo. Y eres un tropiezo a los demás y la Biblia dice que habría sido mejor que nunca hubieras nacido. La belleza es algo del Señor. La sensualidad es algo del diablo. Belleza, excelencia, inocencia, hermosura, son palabras bíblicas y buenas. Sensualidad, lujo, extravagancia, son palabras que no tienen nada que ver con una mujer bíblica. Yo recuerdo hace tiempo, yo estaba predicando en Rumania y en una universidad. Y mucha gente en el auditorio. Y varios, como en el comienzo de mi prédica, varias chicas entraron. Y el momento que las vi, las amé. Eran como chicas de, no sé, 19, 20 años en la universidad. Y como si fueran mis hijas. Yo tenía una tristeza en mi corazón porque su pelo pintado, no, verde y de color de plata y su ropa, uno tenía casi un, no, clavo a través de su nariz, ¿no? Chicas punk. Tatuajes por todas partes, otras chicas tan sensuales. Entonces yo estaba pensando, Señor, ¿cómo les puedo ayudar? Entonces les pregunté, ¿cuántas chicas aquí han visto la película El Orgullo y el Prejuicio? ¿Cuántos han visto acá? Algunos. ¿Cuántos hombres la han visto? Ya, ¿ves? Es hombre, él no tiene que tener vergüenza. Los demás lo han visto, pero no quieren decirlo. Y yo pregunté a las chicas, después de ver la película, ¿cómo se sentían ustedes? Y una chica dijo, bueno, tristeza. Ah, sí, tristeza. ¿Por qué? Y ella dijo, de verdad no sé, pero yo me sentía triste, sucia. ¿Quieres saber por qué, hija? Esta es la razón. Tú vives en una cultura que ha asesinado la hermosura verdadera, que ha matado la belleza verdadera. Tú vives en una cultura sensual, pecaminosa, sucia, donde ni se ve belleza, sino, como dije, sensualidad. En la película, las chicas, no estoy diciendo que debemos, que las mujeres hoy día deben vestirse como ellas, pero se nota ahí algo casto, algo hermoso, sin sensualidad.
En ese entonces, vamos a decir, hay un libro en la mesa y hay una chica acá y es un grupo de jóvenes, ¿no? Y una chica acá y un chico acá y, ¿no? Están, ya hay algo entre los dos, aunque ninguno ha dicho nada, se nota. Y la chica quiere ver el libro. Entonces extiende su mano para tomar el libro, pero el chico hace lo mismo al mismo tiempo. Y cuando, ¿no?, sus manos se tocan así, solamente así, el chico se pone rojo y la chica también, y ella sale del cuarto tan nerviosa. ¿Sabe qué? Nosotros no podemos tener este tipo de sentimiento. Mira, solamente tocando su mano, los dos, el chico y la chica, casi ahora ni pueden respirar. Mira lo que hemos llegado a ser, animales que se toquen, se agarran, se desvisten con los ojos. Caminamos, ni puedo caminar en la pista con mis hijos por causa de las revistas y periódicos y letreros, hasta en largo mar no puedes ir. Pero nosotros no nos damos cuenta cuán contaminado está el mundo. No es como la historia del sapo. Tú puedes tener una olla de agua hirviente y meter el sapo sale. Lo metes y salta. O puedes poner el sapo en agua tibia y calentar el agua poco a poco. ¿Y qué pasa? El sapo se cocina, ni intenta salir porque se adapta a los cambios. Nosotros nos hemos adaptado a los cambios inmorales y sucios y feos. Todos en el día de hoy están hablando de la necesidad de reformar la iglesia, de transformar, ¿no?, la iglesia. Pero mayormente personas piensan, bueno, ahora tenemos buena doctrina con respecto a la salvación. Ahora tenemos ya, estamos practicando, conduciéndonos bíblicamente en la iglesia, tenemos disciplina y todo lo demás. Hermanos, estos son los inicios de una reforma. Hay que reformar, cambiar todo conforme a las Escrituras. ¿Sabe qué? Hay una manera bíblica de cortejo. ¿Cómo debe una chica conocer a un chico? Y viceversa. Hay una manera bíblica que antes se enseñaba, ahora no. Hacemos ahora igualito, exactamente lo que el mundo hace. Hay tantas cosas en las Escrituras. No debemos decir que somos una iglesia bíblica. A menos que vivamos bíblicamente en toda nuestra vida. Mira, una vez, estoy hablando a los cristianos, una vez has pensado, caramba, esto es todo. ¿Este es lo que es el cristianismo? Yo voy a la iglesia, confío en Cristo, espero su venida, pero básicamente mi vida es igual a los del mundo, solamente no tomo, no cometo adulterio, no cometo fornicación, no tomo droga, pero básicamente la vida es igual, ¿no? No. No, no es igual. La vida cristiana es algo totalmente distinta de la vida mundana.
Y el propósito de la iglesia es enseñar a cada individuo, a cada familia, a cada matrimonio, cómo debe portarse conforme a las Escrituras. Hermanas, volviendo al texto, mi esposa y yo tenemos una amiga que es muy, muy hermosa. Es amiga de mi esposa. Ella es muy hermosa. Ella podría haber sido una supermodela, ¿no? ¿Sabe qué? También es una mujer piadosa. Y si ella entra en un cuarto, los hombres pueden mirar y decir, ¡ay, wow! Es una mujer hermosa. Y nada más. Nada más. Es una mujer hermosa, digna. Hay otras mujeres que no tienen su belleza, la belleza de ella. Entran en el cuarto y momento que las ves, tú tienes que mirar por otro lado. No es belleza, es sensualidad. Y los hombres, ustedes saben la diferencia así al toque. No se puede fingir. Lo que está dentro del corazón va a salir. En el día de hoy, es muy difícil. Yo tengo una niña de 5 años. Es una bendición que mi esposa sepa coser. Porque cuando vamos a la tienda a buscar ropa, es horrible. Y estos shows de niños, ¿no?, que tienen en la televisión acá en Perú siempre, con las animadoras y todo, se visten. ¿Tú quieres que tu hija vea algo así? Mira, ¿cómo puedo decirlo sin ofenderles? Bueno, voy a tener que ofenderles. ¿Cuán torpes somos? Hermanos, tenemos que levantar familias dignas, puras, inocentes, útiles para el Señor, corazones puros. Dice, vuestra atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios y de gran estima será delante de los hombres de Dios. Chicos, deben estudiar bien este texto. Si tú te casas con una chica sensual, tú vas a pagar. Tú vas a pagar duro. Mira, la belleza es algo del Señor. No se basa en lo físico. Se basa en el carácter de los dos. Un propósito unido de los dos. Una mujer que tiene carácter, una mujer de Dios, es una bendición. La mujer de Proverbios 31, ¡wow! ¿Sabe qué? Yo predico mucho. Tengo muchos trabajos, muchas cosas que tengo que hacer. Mi esposa hace homeschooling. Yo ayudo, pero ella básicamente ha organizado el homeschooling. Ella realiza todo en la casa. Los impuestos. Yo no sé ni lo que pagamos, porque mi esposa maneja las finanzas. Ella es como gerente en todas las cosas de la casa para que yo pueda ministrar. Y no tengo que preocuparme. Ella paga los recibos de luz, de agua, de todo. Está manejando todo. La mayoría de las mujeres me dicen, las chicas dicen, quiero casarme. ¿Estás preparándote? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes manejar una casa? Antes las madres enseñaban estas cosas, ahora no. En esta iglesia,
Tenemos que aprender a reestructurar todo conforme a las Escrituras, no conforme al mundo. Y el carácter de una mujer es la bendición más grande. Un carácter piadoso, un carácter conforme a Cristo, es una bendición en el hogar. En el hogar. Dice en Proverbios 31 que el hombre no tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un carácter piadoso. Sigue los mandamientos de Dios. Es una mujer sabia que puede manejar una casa. Hasta puede manejar aún el dinero, todo. Carácter. Versículo 7, porque tenemos que terminar. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué significa? Primeramente, tenemos la palabra honor. La esposa debe honrar a su esposo, pero el esposo debe honrar a su esposa, dando honor a ella. ¿A qué significa que ella es vaso más frágil? Hay muchas interpretaciones, ¿no? Algunos que simplemente la mujer es más débil, la mujer no es tan inteligente. Sabemos que es falso esa interpretación. Otra interpretación es que los vasos más frágiles en la casa también son los vasos más caros, más hermosos. Bueno, puede ser el significado, pero tengo mis dudas. ¿Qué significa? En el mundo romano, la mujer no tenía muchos derechos. Si el hombre quería abusar a su esposa, maltratar a su esposa, ella no tenía recursos. También como podemos ver en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el mundo de Cristo, los fariseos estaban divorciándose de sus esposas casi todos los días. Y la mujer, ¿no?, después de ser divorciada, no tenía recursos. Estaba ahí básicamente abandonada. Lo que él está diciendo es que por causa de la sociedad, por causa también de lo físico, el hombre mayormente es más fuerte que su esposa. Él puede oprimirla. Él puede hacerle daño. Él está diciendo, reconociendo tu esposa como un vaso más frágil, no debes abusar de tu autoridad, sino debes reconocer que ella también es coheredera de la gracia de la vida, que es hija de Dios. Y un día Dios va a juzgarte con respecto a tu matrimonio, con respecto a tu trato de su hija. Es algo que me da miedo. Me da temor pensar. Es una cosa manejar un ministerio. Es otra cosa cuidar a una hija de Dios. Una hija de Dios. Y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombre, puede ser que Dios no está escuchando tus oraciones y no está contestando tus oraciones por causa de tu trato de tu esposa. Que todas tus oraciones no están llegando al trono de Dios por causa de tu comportamiento con tu esposa. Es algo serio, algo serio. El problema es que estoy parado aquí ahora reconociendo que ni he empezado a enseñar sobre la familia, ni he empezado a enseñar sobre el matrimonio, los deberes del hombre, los deberes de la mujer. Pero esto les digo, mucho de lo que decimos y mucho de lo que hacemos en la iglesia
es artificial. Porque en los hogares no se ve lo mismo. Es hipocresía. Y muchas veces, aun siendo cristianos evangélicos, nosotros tenemos ideas católicas. Lo he notado, regresando este mes al Perú, lo he notado, que muchos de ustedes, su vida se gira alrededor de la iglesia, las actividades de la iglesia, ¿no? Todo lo espiritual se encuentra dentro de la iglesia y con los pastores y con los hermanos. Y muchos, no estoy diciendo acá porque no les conozco, pero muchos creyentes usan la iglesia como un medio de escaparse de las responsabilidades de su hogar. No debemos ser así. Esta iglesia tiene un propósito: enseñarnos, animarnos para que salgamos y vivamos la vida cristiana, no solamente en la calle. Porque es que siempre escucho que debemos, ¿no? Debemos aprender en la iglesia para que podamos vivir, ¿no?, la vida cristiana ante el mundo. Y nos olvidamos de la familia. Para mí es fácil vivir la vida cristiana en la iglesia, en el mundo. No fácil, pero no tan difícil como vivir la vida cristiana en mi hogar. Pero la evidencia más genuina de un hombre de Dios maduro, una mujer de Dios madura, es obediencia a los mandamientos de Cristo en el hogar. En la semana que viene vamos a enseñar sobre los niños. Sobre los niños. ¿Cuál es la cosa que hace más daño a los niños en el día de hoy? Si pudiéramos encontrar una sola cosa que es la causa de los problemas que tenemos en el día de hoy con los niños, ¿qué sería? Los padres. No el gobierno, no el colegio, los padres. Y su manera antibíblica de criar a sus hijos, haciendo todo lo que se conforma a nuestros propios pensamientos en vez de hacer cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces, mañana, el próximo domingo, vamos a hablar de los niños, de la enseñanza, del amor, de la disciplina. La disciplina, porque he visto mayormente en los hogares por todo el mundo en el día de hoy, no hay disciplina bíblica y los niños controlan todo, porque vivimos en una cultura que da homenaje a la juventud. Todo es para la juventud reina. Isaías capítulo 3 dice: una de las evidencias más grandes del juicio de Dios es que Él le quita a la cultura, le quita al pueblo, el hombre valiente y el hombre noble, y los niños oprimen a los mayores y las mujeres lideran. Y es lo que podemos ver en la cultura nuestra. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, hoy día ha sido muy difícil comunicarme, pero Señor, por favor, que las verdades que hemos escuchado, que las apliquemos
a nuestras vidas. Que seamos, Señor, conformes al Hijo de Dios, no solamente en la iglesia o en la calle o en el trabajo, sino también en la familia. Señor, que los hermanos vean la necesidad no solamente de reformarse en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a la vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. No eres cristiano. La Biblia dice que hoy día es el día de salvación. Hoy día no debes esperar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vivimos en un mundo donde el pecado no se ve tan malo, pero ante Dios es una abominación. Y por causa de tu pecado, tú mereces la ira de Dios, el juicio eterno de Dios. Pero Dios, por medio de su Hijo, ha abierto un camino de salvación. Hace 2000 años atrás, el Hijo de Dios en la cruz del Calvario llevó el pecado de su pueblo y experimentó toda la ira de Dios que nosotros merecemos y pagó la pena contra nosotros. Y podemos ser salvos porque Él ha resucitado de entre los muertos y los que confían en Él son salvos. Pero también tengo que dar una advertencia. Hay muchos en el día de hoy, por causa del evangelio superficial que se predica por los evangélicos en el día de hoy, hay muchos que se creen salvos que no son salvos. Cuando yo vení la primera vez al Perú en 88, los taxistas o personas en la calle, yo siempre empezaba la conversación así: si murieras ahora mismo, ¿dónde irías? Y la respuesta casi siempre: yo iría al cielo porque soy buena gente, porque leo la Biblia o porque voy a la iglesia. Pero eran católicos hablando así. Pero ahora regreso esta vez hablando con gente en la calle: Señor, amigo, si murieras ahora, ¿dónde irías? Responden: al cielo. ¿Por qué? Un hombre ayer me dijo: porque soy evangélico. ¿Porque eres evangélico? Sí, voy a la iglesia evangélica. Y de vez en cuando yo leo la Biblia. Mira lo que ha pasado. Está confiando en una iglesia, una religión. No está confiando en Cristo. Si muriera ahora mismo, yo iría al cielo. Porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió por este pecador y Él es mi única confianza. Hay muchos en el día de hoy que están tan engañados, creyendo que van a ir al cielo cuando no van a ir. A otros que conocen la respuesta correcta, ellos dicen: voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Cristo. Pero su vida habla en contra de su confesión. Por medio de su vida, tú puedes saber que no son creyentes, no viven como creyentes, no tienen el fruto de un creyente. Quizás has estado en la iglesia evangélica toda tu vida. Eso no significa que vas a ir al cielo. Quizás tú has recibido a Cristo en tu corazón por medio de una oración. Eso no significa que vas a ir al cielo o que eres salvo. Quizás tú sabes todo lo que la Biblia dice con respecto a la doctrina correcta. Eso no significa que vas a ir al cielo. La evidencia que vas a ir al cielo es que estás confiando únicamente en la persona y la obra de Cristo, y hay evidencias de que Él está transformando tu vida. Que Él que comenzó en ti la buena obra, hasta hoy está perfeccionándola. La evidencia que una vez te arrepentiste para la salvación es que todavía estás arrepintiéndote. La evidencia que una vez creíste para salvación es que todavía estás creyendo y creciendo en la gracia de Dios. Después del culto, si necesitas hablar, estamos aquí los pastores para hablar.